Doncs nosaltres continuem treballant, vam fer molta feina aquí, aquí el Nomad, ja sabem que ha acabat el Nomad el 18 d'agost, d'acord, però nosaltres vam fer molt de brillo i vam portar molts convidats a copresentar i a molts nòmades per entrevistar-los. I en aquest cas vaig enrere l'Octavi. Octavi, què tal estàs? Hola, bona tarda. Perquè vinguis aquí al Nomad, entre assaig i assaig casteller, no? Sí, sí, és que... Com està anant la temporada? Crec que bé, estem assajant molt bé a la meva colla i, bueno, ara vindran les dates fortes. Molt bé, i aquest any amb concurs de castells. Sí, és un any especial. Saps que, Octavi, saps que la gent que estàs veient, vull dir, l'Alan, el Llorenç, la Carmen i Servidor formen part del comitè festivo d'un acte solidari que s'ha tramentat 12 el 14 de setembre? No. Ara és que és fatal, perquè això vol dir que no segueixes TAC 12 i el Calnom. Però no passa res, no passa res, no passa res. Però nosaltres a tu sí que et seguim. Vale, vale. Penseu que sempre enredo gent que va molt venuda i no sabem el per què d'això, d'acord? I en aquesta festa és un acte solidari, d'acord? És un acte solidari que des de les 12 del matí fins a les 12 de la nit, 14 de setembre, d'acord? Sí? Bueno, sí, em sembla que sí. Ara, ara, ara. Que no sabia si ho podia dir. Però digue-ho tu, digue-ho tu. Però jo no t'ho he explicat. No, tant no, una cosa. Ah, una vale. Cosa. Ara ja estem alienats. Què passarà? Doncs de 12 a 12, durant 12 hores, ens vam marcar l'objectiu al principi de Cal Nomad amb el presi del Banc d'Aliments, d'acord, amb el senyor Solanes, vam dir que faríem una festa solidària amb motiu del 15 aniversari de TAC 12 intentant aconseguir 15 tonelades d'aliments. Sí? Sí. I clar, 12 hores, plaça Cursini, que sí, que al mercat de nit hi haurà jaroteo, hi haurà el Guillem Estadella fent de DJ de 10 a 12, de 12 fins a les 4 de la matinada els companys del Totem fent música Remember, però al matí tindrem una activitat lúdica festiva per als més petits de casa, no pels grans, d'acord, que és un hinxable, però un hinxable qualsevol, un hinxable de 8x8, que tu tens alguna cosa a veure amb aquest hinxable. Doncs sí, jo sóc el creador, l'il·lustrador de l'inflable casteller més alt del món casteller. Atenció. Sí, aquí tenim una obsessió, al Camp de Tarragona, de dir el més gran d'Europa, el concurs de castells més... M'encanta, m'encanta. Què tal? Aquest, vull dir, jo m'imagino que rebre una trucada del plan hola, em pots fer una làmina, hola, em pots fer una caricatura, és el més normal, i no dic el dia a dia, no? Però que et truquin i et diguin hola... No, no, va ser... Ja fa mesos, perquè les coses... que com més gran és, més temps necessites de preparació. Realment va ser una cosa que inesperada total, mai m'ho hagués imaginat, rebre un missatge, bueno, va ser un WhatsApp o així, van tantejar a veure si volia fer un inflable. Ah, de castells. Dic, home, castells, a mi m'encanten, sóc casteller, he fet llibre de castells, crec que m'agradarà. Però clar, quan em van dir, quan van passar la magnitud d'aquest inflable, doncs clar, ha estat un treball brutal. I a més ara ja està, fa uns dies que està rondant per tota la Costa Daurada, promoció. Correcte. I una d'aquest tour farà parada el proper 14 de setembre, des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia. Tota la gent que vingui al mercat, a l'entorn de la plaça Cursini, doncs tots els petits i també no els... Tu has pujat o què? No, no. Fa 8 metres d'alçada. Ja, que tens vèrtic. Jo sóc un casteller de peus a terra, de pinya. I justament aquests micros, aquests micros no, vull dir, aquesta il·lustració la vas dibuixar farà 10 anys, ja no me'n recordo quants anys, t'hagués obert a la part alta, que Servidor tenia ganes de pescar patitos per Tarragona, i hem dit, bueno, amortitzem-ho, no?, d'alguna manera. I penso, Octavi, que encara farem alguna cosa, encara farem alguna cosa, encara no sé el què, però últimament tinc un run que alguna cosa farem. Quina por em fas. Correcte. Octavi, l'enredada, a part d'explicar, i ara han posat imatges, els espectadors han vist, perquè han posat, com que va sortir a Notícies 12, l'estrena d'aquest hinxable tan xulo, d'acord, que podrem tots provar, també la gràcia és que enredar els convidats que feu de copresentadors, també us enredem perquè donéssiu pas al programa, d'acord? Sí? Donar pas al programa. Correcte. Jo ara marxo, te deixo davant de la càmera, d'acord, i tu mateix, com a arquitecte, com a il·lustrador, inspira't, d'acord, i dona pas al programa d'avui. Però no sé què passarà. En el programa avui no sé què passarà, però segur que passen coses emocionants. Així que estigueu atents i siguen en sus pantalles. Mentrestant he deixat a l'Octavi perquè, bueno, l'he fet una mica així de presentacions perquè conegui els màrquets que hi ha per aquí, a veure si col·loca algun dels seus productes, i mentrestant ara és el moment entrevista nòmada. I justament en aquest cas em fa molta il·lusió perquè, clar, la màgia funciona, perquè jo vaig fent falques, que si coneixeu, o si vosaltres, els de casa, que ens esteu veient a altes hores de la noche o esmorzant, ei, si sou nòmades, contacteu amb nosaltres. I el Javi ho va fer. Javi, què tal?
Hola, què tal, Jordi? Molt bé, molt content, i molt content perquè em vas dir els primers programes del Nomad, d'acord? Vas veure el programa, vas veure la convocatòria, la crida que van fer i vas dir, jo creo, Jordi, que tengo posibilidades, no? Sí, sí, pensé en ponerme en contacte i, bueno, a ver si hay posibilidad de conocernos. Clar, però un nòmada un poco peculiar, perquè Mònica i tu, no?, estáis de lunes a viernes a Tarragona, no?, trabajando, sí, viviendo, però tenéis una afición que en la medida possible aneu sortint del Camp de Tarragona. Sí, cada uno tenemos nuestro trabajo, pero luego estamos deseando desconectar en la naturaleza. Tenemos una furgoneta camper con la que vamos a la montaña y, bueno, disfrutamos de la naturaleza y luego de una pasión que tenemos. Molt bé, molt bé. Habitualmente ahora se ha puesto todo el mundo, al menos hablo de mi entorno más próximo, ¿no?, una camper, una furgo, vamos de camping, jajijaja, ocio, relax, puro y duro, pero supongo que los espectadores ya se han donat compte de la camiseta que lleváis. Sí, creo que... Alan, molt bé, així, aquest zoom. Clar, molta gent haurà dit, sí, molt bé, la camper lo pillo, però l'afició, quina afició teniu, nois? Pues nos dedicamos a la investigación paranormal. Hace ya 3 años que estamos juntos, nos conocimos en el 2016, pero bueno, hasta hace 3 años no empezamos una relación con la que, bueno, pues empezó también el proyecto este del canal de YouTube que tenemos. Muy bien. Mónica, ¿cómo os conocisteis? Por las redes. Muy bien. Sí, pero bueno, esto vino después, más o menos hace 2 años, ¿verdad? Sí. Conocimos una parejita que nos mostró unos aparatos, nos decían que se dedicaban a la investigación paranormal y fuimos con ellos a investigar esa noche y ya nos pilló. Nos sorprendió, sí. todo lo que hicieron y dijimos, esto tenemos que hacerlo. Entonces, por su parte, ella tiene su historia de cómo llegamos a esto, pero yo, por ejemplo, ahora hace 18 años que murió mi hijo y al año me pasó, bueno, tuve una experiencia que lo pasé bastante mal, pasé bastante miedo y fue quizá entonces cuando pensé, algo más hay. Entonces fue cuando me empecé a meter un poquito más a leer, a ver vídeos y tal, pero no fue hasta hace estos 2 años y medio que entre los dos pues decidimos abrir un canal de YouTube para demostrar a la gente y que vieran que, pues, que hay algo más allá, ¿no? ¿Y tú, ¿por qué no? En tu caso, Mónica, también te bueno, pasaba como Javi, que hacía tiempo que... Lo mío viene de familia, ¿eh? Mi madre era una mujer muy sensitiva, tenía videncia, veía cosas más allá de lo normal. Y entonces en mi caso ha sido algo más normal. Más familiarizado, pero tú, Javi, no. No. Ni entorno de familia, ni a nivel de amistades. No, 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 no. Yo ya te digo, de hecho fue... El motivo principal fue la muerte de mi hijo, sí. Sí, sí. La experiencia que tuve fue lo que me hizo ya meterme un poquito más en serio. Pero ya digo que no hasta el punto de empezar a investigar ya en plan... Y en ese momento me comentabais, ¿no?, que formáis parte de una comunidad. Sí, una asociación española que se llama SEIP. Y bueno, pues siempre vamos acreditados porque hay sitios que es una pena que hay mucha gente que destroza todos estos sitios, sea suciedad, pintura. Entonces muchas veces no solemos llevarla encima, la acreditación, pero siempre en el maletín llevamos lo que es la acreditación de la asociación para... ¿Y cuánta gente sois? ¿Cuánta gente hay del Camp de Tarragona? Pues yo diría, a ver, hay varios grupos que se dedican a todo esto, pero yo a veces lo hablo con Mónica y yo creo que somos los únicos, al menos en Cataluña, creo, no lo sé, que vamos con una furgoneta camper a dormir y mezclamos un poquito el tema, ¿no? El tema de la investigación con el mundo camper y el disfrutar de la naturaleza. Entonces, en los vídeos siempre mezclamos las dos cosas. ¿Por qué? Para introducción, para la gente que quiere conoceros más en vosotros el proyecto, ¿qué vídeo lo recomendaríais? Yo creo... La Pobla de Ferrán, la historia del pueblo de la Pobla de Ferrán, todavía me pone los pelos de punta cada vez que veo el vídeo, porque la historia es muy trágica. Fuimos expresamente a dormir allí, estuvimos en el lugar donde supuestamente estuvieron los cuerpos de unos niños que mataron el pueblo, porque mataron a toda una generación, en 1928 creo que fue. Y bueno, pues estar allí, el hecho de dormir en el mismo pueblo donde pasó aquello, ya te pone los pelos de punta. Y bueno, allí tuvimos varios resultados. Yo aconsejaría este vídeo y más por la introducción que tenemos, que bueno, por cierto, la voz en off la pone Mónica y queda espectacular. Luego también tenemos uno de la Casa Castellarnau, casa emblemática aquí en Tarragona. ¿Qué Casa Castellarnau? Casa Castellarnau, aquí en la ciudad de Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona. Pedimos permiso y nos concedieron el permiso para ir a grabar un vídeo en el interior. No, de día, esta vez de día. Pero vosotros a lo mejor hicisteis la solicitud de noche o no? No, de noche no, ya tenemos ganas. Vale, vale, vale.
Pero bueno, hubo muchos resultados también y aparte, siempre decimos lo mismo, en estos temas no siempre hay resultados. Entonces, cuando no hay resultados, al menos decimos que hemos enseñado el sitio tan bonito donde hemos ido a pasar la noche o el pueblo donde hemos estado paseando. Entonces, por eso mezclamos un poquito. Bueno, pero no vais solos porque lleváis a Enco, ¿no? Sí, Enco siempre va con nosotros, sí, sí. Que Enco también nos ha dado cada susto que no veas. Sí, porque Enco... Él también, claro, nota... Es que yo pienso que los animales perciben mucho. Entonces, él muchas veces nos alerta, porque se pone como, aquí hay alguien y yo qué sé, nos... Yo creo que él más de una vez, ha percibido muchísimas cosas. Entonces, por eso, muchas veces lo miramos y vemos que se queda mirando fijamente, Enco, ¿qué pasa? Y siempre estás con esa tensión, ¿no? Pero bueno, hemos tenido algún sustito. ¿Sí? Vais con Enco y vais con este maletín, ¿no? Sí, bueno, esto es parte del equipo. Parte del equipo. Entonces, pues bueno, esto sería lo que más utilizamos en nuestros vídeos, ¿sí? ¿Qué hay dentro? Pues mirad, si queréis verlo... Es lo único que puedo reconocer es el frontal. Sí. Ese es mi nivel. El frontal, sí, bueno, que lo utilizo a veces cuando tiramos bolos, porque la parte técnica no vemos nada si no nos ponemos esta luz. Bueno, para nosotros el frontal y la linterna, que no falte nunca. Pero claro. Y bueno, pues estos son más que nada los aparatos que más utilizamos. Por ejemplo, la grabadora. Esto es una cámara de caza. Esto dispara, va por movimiento, por infrarrojo, y dispara vídeo y fotos y detecta algo por en medio. Te hablo un poquito, sí, en sí, resumen. Sí, perfecto, perfecto. Esto es una Spirit Box o PSB. Hay gente que quizá la conozca, quizá no. Es una radio modificada que no para en ninguna frecuencia y hace un escáner muy rápido en todas las frecuencias. Y ese ruido que genera la radio es el que utilizan las entidades o energías como base para modular palabras. Entonces, con este aparato los escuchas en directo, al momento. Esto no son psicofonías, lo que recoges con esto son respuestas inteligentes. Las psicofonías son, pues, todas las que grabamos, sea con la grabadora o con el vídeo, con la cámara de vídeo. Bueno, esto es simplemente una pantalla de luz, un foco. Esto es un REM pod al que se le coloca esta antena en la parte de atrás, extiendes la antena y esto se conecta. Entonces tiene cuatro LEDs, que no sé si se verán estos cuatro LEDs. Tiene una pequeña alarma y lo que hace es generar alrededor un campo electromagnético que todo lo que invada ese campo pues hace que suene o que se enciendan las luces. Muchas veces pedimos a las entidades si por favor se pueden acercar a él o pueden tocarlo. Entonces, cuando lo dejas en cualquier estancia del sitio donde estás y ves que se enciende o que suena, pues bueno, no deja de ponerte un poquito los pelos de punta, ¿no? Entonces, bueno, son aparatos con los que pueden interactuar ellos. Esto también se usa mucho. Este es el K2. Esto normalmente siempre se queda con la luz verde encendida y también o lo dejas en un sitio o lo llevas tú en la mano y pedimos muchas veces que por favor que toquen si se pueden acercar a mi mano o pueden tocar este aparato. Cuantas más luces se encienden, más cerca supuestamente están de ti. Entonces, pues bueno, son, también es un... Y cambia de color, ¿eh? Sí, sí, sí. Este aparato, por cierto, también, pues bueno, tengo un vídeo de unos 9 minutos, está dedicado a mi hijo. Tengo que decir que el canal de YouTube empezó la idea en el pueblo de la Musara, que vamos muchísimo allá a dormir. De hecho, sí, el logo es nuestra furgoneta y el campanario de la Musara. Y bueno, pues ahí tengo ese vídeo dedicado a mi hijo, donde nos acompañó una parejita que nunca había visto esto. Y bueno, pues el compañero me aguantaba este aparato y se sorprendió cuando empezaron a encenderse las luces y a mí me dio por preguntar por mi hijo. Y encendieron estas pelotitas que siempre usamos, que son las protagonistas casi siempre en nuestros vídeos, que las conectas, las dejas en el sitio, ahora se apagará, y siempre pedimos también que las toquen o se acerquen a ellas. Solamente se encienden si se tocan, no hay otra manera de que se enciendan. Y bueno, en ese caso, en el vídeo de mi hijo, pues pregunté por él y dije si estaba allí y por favor si podía encender la pelotita. Y antes de acabar la frase, pues la pelotita, como ves, si la tocas, se enciende. Pero si nadie la toca, pues también te da que pensar, ¿no? Entonces, pues bueno, esto en este vídeo me lo repitió 4 o 5 veces, y la verdad es que, bueno, pues me emocionó muchísimo porque no iba para eso, pero bueno, a mitad de vídeo salió el tema de mi hijo y bueno, pues... Javi, para todos los espectadores, ¿no? Para que se introduzcan o si quieren saber más de este, del paranormal, ¿no? ¿Qué libros, qué lecturas, qué otras fuentes, aparte de mirar vuestro perfil de YouTube, para introducirse o para o vosotros, cuáles fueron los contenidos que consultasteis en pues su momento? Nosotros casi siempre, ella también ha leído mucho. Yo quizás he sido más vídeos.
Bueno, yo con el presidente de la sociedad española donde estoy asociado, que es Pedro Amorós, yo vi muchos vídeos de él, empecé con él, bueno, con otros compañeros también. Entonces me fui metiendo poquito a poquito en esto, pero ya digo que fue esta parejita que conocimos de Valencia, en la Musara, la que realmente nos enseñó cómo era y cómo hacerlo. Entonces, poco a poco, yo a la gente que se quiera meter en todo esto, siempre recomiendo que tenga la cabeza bien amueblada, que no es una tontería, que vayan con mucho respeto, sobre todo, y que simplemente con una grabadora, no hace falta que tengan una grabadora cara, una grabadora sencilla, y que vayan haciendo preguntas, que esperen 20, 30 segundos, que realicen otra pregunta, y bueno, luego auriculares, y bueno, pues ahí se pueden llevar algunas sorpresas. Mónica, ¿qué tipo de lecturas hacías? Bueno, a ver, lo que pasa es que como mi madre, ¿sí? O sea, siempre en mi casa se vivió este, se habló de este tema, era algo normal. Desde pequeña mi madre me hablaba mucho. Más adelante, pues bueno, Pedro Amorós he leído y muchos libros de espiritismo, pero yo lo tenía era como, a ver, yo nunca, ni siquiera conocía los aparatos, porque no tenía ni idea de que esto existía. Pero bueno, también he sido muy perceptiva, he tenido un poquito de sensibilidad, ha sido más eso. Lectura. Bueno, o de contenido visual, ya se también, decía. También. Bueno. Y cuando él me habló de Pedro Amorós, que no lo conocía, también empecé a seguirlo, me gustan mucho sus vídeos. Y él es como el, aquí en España, yo pienso... Yo diría que es el número uno, Pedro Amorós, dentro y fuera de España, es... Javi, y cuando vais informando de las próximas rutas que vais a hacer, si la gente ahora os va siguiendo a TikTok, ¿no? ¿Avisáis de dónde vais a ir o lo colgáis una vez todo pasado? Sí, lo colgamos ya directamente. TikTok lo tenemos un poquito solamente de apoyo, un poquito de publicidad, pues cuando vamos a subir un vídeo lo anunciamos y tal, pero realmente lo subimos ya directamente el vídeo. Muchas veces tenemos el equipo montado y la gente pues se acerca, claro, ¿no? Curiosos, preguntan, oye, ¿a qué os dedicáis? ¿Que es para la tele o YouTube? Digo, no es un canal de YouTube, nos dedicamos a la investigación paranormal. Y muchas veces pues la gente misma nos dice, oye, mira, os voy a contar algo, que ya que os dedicáis a esto, y es que hace tiempo me pasó algo en casa o tuve una experiencia y tal. Y claro, como nos ha pasado en más de una ocasión, por eso comenté con Mónica, ¿por qué no aprovechar esas historias? Y si la gente quiere, pues sacarlos en nuestro canal de YouTube, hacer pequeños vídeos. Javi, Mónica, fem una crida a tots els espectadors de TAC 12 de Cal Nomad Festival. Ei, Javi, Mònica, moltíssimes gràcies per apropar-vos, per posar-vos en contacte amb nosaltres, del plan, ei, ens interessa, doneu-nos uns minuts, nosaltres encantats com a TAC 12 donar aquest temps per posar en valor aquest projecte que molta gent, possiblement, és el que diem, interessa, no? Lee, tal, sí, però sí, que a lo millor no ho diu públicament per... Sí, sí, no és un tema un poquito... De loco, no?, d'alguna manera, o del plan, mucha película, no? I no. Sí. Pues nada, moltíssimes gràcies. A ti, a vosotros. Gracias a ti. Y nosotros continuemos. Buenas, soy Lana, soy la propietaria del Rancho Street Food, juntamente con mi marido, el David. El nuestro negocio principal es el Rancho Wake Park, que es un parque de esquí acuático que tenemos aquí a Riudoms, a Tarragona. Y aquí va néixer la idea también del nuestro food truck, para dar algo más de bienestar a nuestros clientes y visitantes. Tenemos la nuestra cuina. Y arrel de montarla dins del Rancho Wake Park, hemos decidido comenzar a moure'ns per diferentes fires. Seguim molt des de l'any passat el recorregut del Nomad Festival, però a banda també estem a moltes altres fires. Al Rancho Street Food el que portem són hamburgueses ecològiques de la Vall de Boí i la nostra especialitat són les farcides. A banda de tenir la de vedella original amb el, bueno, amb els seus components, amb el bacon, amb el pepinillo, una original típica, tenim les farcides, algunes de formatge de cabra i ceba, les altres són farcides de foie, marmelada de tomàquet, farcida de roquefort, amb marmelada de figues i nous, bueno, en fi, tot un sortit, les farcides, la nostra especialitat, les més bones. El Rancho Street Food el podeu trobar principalment al Rancho Wake Park, que ja us he dit que és un parc d'esquí aquàtic aquí a Riudoms, aquí al costadet de Tarragona, i després fem molt el recorregut del Nomad i altres fires. Si ens voleu seguir, a l'Instagram, al Rancho Street Food o al Rancho Wake Park. Octavi, aquí hi ha molt market i és raro que no hi hagi res teu. No trobes? Bueno, jo, però em poder trobar en botigues, em poder trobar en diferents botigues? Llocs. A quines botigues? Al Melcior o què? Al sí, lloro? al lloro de la Negrita, a Prats, a Marx, venen làmines tot l'any de les que faig de sobre Tarragona i també d'elements del Seguici, de Santa Tecla. Molt bé. I algun llibre, no? També podem trobar en algun lloc, en alguna llibreria? Sí, a totes les llibreries de Tarragona, a totes, hi ha la col·lecció dels contes del Seguici,
i hi ha dos números que són meus, el barret del nano capità i el pastoret i els ponts. Molt bé. I aquest any tens alguna novetat o què? O no? Pregunto, eh? Vull dir, això ja són feines que vas fer passades, no? De darrers tecles, d'alguna manera. Enguany descans? Enguany descans. Ja vas tindre prou amb l'inxable. Sí, sí, és que l'inflable ha estat una cosa molt grossa. Molt bé. I secretari de l'Associació d'Il·lustradors i Il·lustradores de Tarragona, què tal? Com aneu? Bé. A tope, no? Estem a tope. Overbooking o no hi ha overbooking? Overbooking d'il·lustradors? Per bueno, això... segons amb qui parlis. Però són gairebé 100 socis. Entre som gent del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Molt bé. I què esteu fent? No sé si es pot explicar alguna cosa que segueixeu tramant properament o tens ganes de parlar de projectes passats recents? Què farem? Encara no podem dir perquè ho estem construint. Jo crec que l'any que ve repetirem el TIFF, que és el Tarragona Illustration Festival, que ja portem 3 edicions. L'any que ve farem la 4ª, però encara no sabem ni on la farem. A Tarragona ciutat, esperem. I ara per Sant Magí, correcte. Vam acabar l'últim acte d'un festival que es diu Norai, que és en col·laboració amb altres entitats i que ajuntem narradors de diferents procedències que ens expliquen històries del seu país, a vegades són contes, a vegades vivències, i mentre ho estan explicant estem dibuixant en directe dos il·lustradors un mur que fa 2,5 metres per 2,5 metres. Molt com bé. Una mena d'street art. Xulo, no? Sí, a més és mòbil, ho anem portant a diferents llocs de Tarragona, sempre en exterior. Molt bé, perfecte. Ha anat bé l'estiu? Ha anat molt bé. Has anat a Tortosa o on estàs ara últimament? Bueno, jo sempre tinc un peu a Terres de l'Ebre perquè treballo allà i un altre peu aquí i, bueno, em vaig movent amunt i avall i m'encanta. Molt bé, perfecte. Doncs nosaltres, Octavi, anem a fer un veure perquè crec que estem fent una mica d'overbooking, no? Estàvem fent una mica de tap, ens movem i moltes gràcies a tots i gràcies a tu per vindre. A vosaltres. Octavi? Fins ara. A pocs minuts que s'acabi l'estiu, l'amor de l'estiu no ha aparegut, bueno, un estiu més, i avui volem preguntar a la gent del Nomad Festival què faria. Imagina't que Loteria de Navidad t'ha tocat una burrada de milions d'euros, d'acord? Què faries? Últimament viajar. Primero, viaje con todos mis amigos, viaje con mis padres, con mi pareja. Actualment no viajes absolutament nada, de nada. Sí, viajo, sí. El último destino que has hecho? Pedregue. Alicante. Dime dónde compras el primer billete. ¿Qué destino? Tailandia con todos mis amigos. ¿Y en el teu cas? Primero viajar, luego alguna casita guay. Desenvolupe, me gusta hablar de urbanismo. ¿Y en este caso cómo sería esta casita? Muy grande. La seca, segurísimo. Chalet de la parte cara. Y después de comprar billetes de vol, de comprar alguna caseta, algún capricho más. Algún cochecito, alguna moto, alguna BMW 1000, Audi RSQ3. I vosaltres què faríeu? Uf, aquests nois, no sé què els hi passa a la gent, però els encanta viatjar i en el vostre cas, en cas que et toqui molts diners, el primer que faria seria comprar un bitllet de vol? No, el primer que faria és una inversió immobiliària. Ara. I a on, on compraria? En la costa. Quina costa? Daurada, La Brava? La Brava. Quina població? Quina vengui més i quina hi hagi més turistes. Segona compra que faries? Un bitllet cap a Maldives. Sola o acompanyada? Sola. I en el teu cas? Una inversió. Jo li donaria els diners a algú que sàpigués tractar els diners. Inversor que sàpiga crear, o sigui, gestionar i crear més diners, i després un viatge d'un mes a Tailàndia. I en el teu cas? Mira, jo em compraria un pis a Begur i després li compraria una casa amb uns pares a la platja que puguin gaudir i després me deixo el treball i a prendre pel cul de viatge i ja està, ja m'han vist. Genial, seguim. Podria ser que es compressin més gelats o no? Una caixa de gelats gegant. La fàbrica no? La fàbrica. I a part de la fàbrica, què més faries? Una fàbrica de culleres. Però en què més invertiries? Al metge perquè mires la diabetis. Diferencial. I tu? Hi ha una mansió. Com seria aquesta mansió? Molt gran, com un palau. Perdut por ahí, en algun lloc on no en trobes ningú. Què faríem? Treure tots els deutes. Jo també ho faria. Disfrutar de la vida, totalment. Com se disfruta la vida? Viatjant, fent totes aquestes coses que t'agraden, no? Hi ha vegades que potser per diners no pots, no? Tindre tota la història d'on es fa tot el millor i fer-ho. Doncs a l'espera que surtin les vostres parelles i que ens toqui la loteria, què faríem? Un viaje por el mundo. Què? De 80 dies? No, por lo menos un año. Porque exactamente usted de nómada no se considera a fecha de hoy? No puedo, ojalá pudiera, pero no. O sigui, la primera cosa, bitllet d'avió, sol o acompanyat? Acompanyat per la pareja. I en el teu cas, què faries? Jo crec que faria un viatge a descobrir estadis de futbol del món. He flipat ara, eh? El primer viatge que jo tinc en ment de fer amb els amics. Ara mateix, quins estadis coneixes? Pel Camp Nou i el del Terrassa, del meu club. Quins serien els top 3 que t'agradaria visitar, aquests estadis? Jo crec que el de l'equip que soc és el Benito Villamarín, que és el del Betis. Després m'agradaria anar a Amsterdam, a l'Ajax. I jo crec que després alguna ruta per Anglaterra o Alemanya, el Bayern o el Liverpool.
Liverpool, pues, són estadis que bastant icònics d'Europa. El nostre company, Jesús Sarmiento, el company d'esports, se suma al teu viatge, perquè teniu, compartiu aquesta afició. Moltíssimes gràcies i sort, i aquí estem esperant encara que passin les dues coses. Fins ara.